Vos tenías de inspiración un poco a Ariana Grande, ¿no? Sí, obvio, inspiración de vida, de todo, mi mujer, mi marida. Me encanta. Angelita, bueno, quiero que empecemos a hablar porque, bueno, como decíamos antes en la apertura, nosotras hablamos hace un año con cuando lanzaste Aló y hoy ya estamos en 2021 con LP lanzado completo, con todas sus canciones. Yo había leído por ahí que todo esto inició a través de un viaje que habías hecho como mochilera. Quiero que vayamos a estos inicios y me cuentes cómo surgió ese viaje ir mochilera, porque no a cualquiera se le ocurre. Ah, bueno, hay que remontarse muchísimo en el tiempo. Creo que ese viaje fue tipo en 2018, fue apenas terminé de grabar Simona. Dije, che, necesito tirar una hipeada de alguna forma, como irme a limpiar mi cabeza después de este año intenso. Y nos fuimos con Pepo, a mi compa, al sur de Mochileros, mano a mano los dos. Fue increíble, nos fuimos un mes. A vagar ahí por las montañas y yo estaba justo en pleno proceso de ver para dónde encaraba mi carrera musical y demás. Venía de un año de estar empezando a probar e ir a estudios con Louta, con Facu Eblay y demás. Y en ese ya teníamos muchas canciones hechas también con Jaime, que bueno, es con Louta, y en esa locura en la que estaba dije, bueno, che, voy a escuchar a mi abuela, como que se me dio por escuchar a mi abuela, cosa que no me pasa tan seguido ahí en la Lolita, montaña, sí. a mi abuela Lolita, y me puse a escuchar sus discos y sus canciones. Y un día me topé caminando por la montaña, aparte, como eso, con mochilera, que la mochila del tamaño mío, porque yo mido Sí. 1,52, del tamaño literal. Y un día me topé con la canción La Niña de Fuego, la original, cantada por Sí. mi abuela. Y tipo, ese día fue como muy especial. Me acuerdo que me emocioné, tipo, toda la piel de gallina, llanto, todo, como que es esta canción mágica de los cielos. ¿Y dónde está mi abuela? Que no me la está cantando en vivo acá. Claro. Y nada, y hubo ahí como una conexión y como que se abrió una ventanita de inspiración a partir de ese momento, ¿viste? Y fue re loco porque fue sin buscarlo, que siento que ella de alguna forma, o su energía de alguna forma me guió, porque yo realmente estaba perdida, no sabía bien para dónde iba a ir. Claro. Y después a los 3 meses terminé yéndome a España, que justo tiene mucho que ver con la cultura musical de mi Claro. abuela. Vos, ahora quiero que hablemos de ese viaje a España también, pero ¿vos tenés recuerdos de que cuando eras chica en tu casa sonaba la música de tu abuela o te encontraste con esa música ya más de grande? Tengo recuerdo de que sonara, obviamente, no tanto, ¿viste? O sea, no sé si siempre, no como algo cotidiano, sino más quizás en alguna reunión familiar podría suceder. Pero yo creo que fue algo que fui descubriendo yo mientras que crecía mi abuela, ¿viste? Primero en la Claro. gente, en lo que la gente me la recuerda tanto todo el tiempo, en la calle y en las notas y demás, es como en lo que me hablan de ella, que es muchísimo. Y después, bueno, yo haciendo mi experiencia y poniéndome a ver sus películas y a escuchar estos sus discos y descubriéndola de a poco. Bueno, y después te fuiste a grabar las canciones, entonces, del EP a España, como me estabas comentando. ¿Fue una casualidad irte para allá? ¿Fue también porque lo viste como una conexión con tu abuela? ¿Cómo fue esa decisión? No, fue muy casual, o sea, no tenía nada que ver una cosa con la otra y se fue engranando así mágicamente y terminó fluyendo para ir para España. Y cuando llegué allá a España le mostré a Liz, a mi abuela, ¿viste? Y le mostré un videíto ahí de mi abuela cantando La Niña de Fuego. Expliqué un poco por qué yo sentía que me representaba ese tema y demás, y como que eso nos unificó en una misma energía, ¿viste? Y como que al toque también él, ellos, porque también estaba Ibere, que es el otro productor del disco, Sí. entendieron para dónde iba, ¿viste? Y para dónde teníamos que ir en conjunto. Y eso estuvo buenísimo, como que nos unificó a los tres. Y a partir de ahí empezamos a tener un montón de ideas también para otras canciones y demás. Y bueno, y después se terminó armando lo que se armó con el NDF, que es la canción en la que es un reggaetón, pero que de fondo suena la canción original de La Niña Sí. de Fuego. Y mi abuela acompañando ahí por momentos, que fue una fusión que yo ni siquiera pensé que la íbamos a poder hacer y que esto, como naturalmente allá probamos cositas y quedaba re mágico y dijimos, bueno, listo, ya está, queda y es increíble y está ahí.